Para hacer en la provincia de Mendoza, en este fin de semana largo, desde el 16, vamos a tener una nueva edición de Tango por los Caminos del Vino y es por eso que vamos a emplear la información junto a Héctor Rosas, quien está a cargo de las actividades artísticas de la Secretaría de Cultura. Tal cual, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bien. Nuevamente aquí en el estudio para hablar de las cosas que pasan, ¿no?, en nuestra provincia. Tango por los Caminos del Vino. Tango por los Caminos del Vino, décima edición, que arranca el jueves. 10 años ya. 10 años, sí, sí. Así que... hemos aprovechado la gran demanda de turismo que va a haber el fin de semana también, así que va a ser una gran propuesta. ¿Qué lugares va a tener como escenarios, ¿no? Bueno, tiene bodegas, el Teatro Independencia, sitios patrimoniales, plazas, lugares geográficos interesantes como para ahí combinar, en la, ¿no?, la rotonda, en Potrerillos, ahí donde hicimos la segunda rotonda, una vez hicimos un fogón cultural, que es un lugar muy paradisíaco. Sí, así sí, que sí, está bueno. Lindo lugar, Cacheuta, Manzano Histórico, bueno, y otros lugares también de la provincia. ¿Qué se tiene preparada la Secretaría de Cultura para esta edición? ¿Quiénes van a ser los artistas? Bueno, está muchos artistas, en 100% de artistas de Mendoza. Eso hay que aclararlo también, ¿no? Todos mendocinos. Todos mendocinos, está bueno, como hicimos con música clásica también, que hicimos un 90% de artistas mendocinos. Y bueno, tenemos coincide también con el 18 de aquí de noviembre, que es el aniversario del Teatro Independencia, así que tenemos como un doble festejo. Una gala. Una gala ahí con Patricia Cangemi, una propuesta de Gardel, y después Vicky Raimondo presentando con el Cuarteto La Púa ahí su nuevo disco, así que va a ser, creo que, una gala y una... Hemos fusionado las dos efemérides, así que va a ser una linda propuesta. ¿Y qué se tiene en cuenta al momento, ¿no?, de plantear y de planear, ¿no?, una actividad como esta que trae turistas, propios mendocinos, pero también con un fuerte valor cultural, ¿no? Sí. Cultura argentina y mendocina. El criterio ha sido siempre, bueno, dar una relevancia al artista mendocino para mostrar al turismo y a nuestros propios ciudadanos también, ¿no? Y el criterio hemos abordado en este año también, como es un gran abanico, y vamos a hacer otros ciclos. La idea de Diego Gareca es también repetir los ciclos de verano, claro, repetirlos en invierno. Así que, hacer un como hicimos jazz en el lago, hicimos el club de jazz en el Le Parc, aquí en el Le Parc, que quedó muy lindo también, que tuvo mucha convocatoria y fue de artistas mendocinos también. Así que calidad sobra. Y en este tema de Tango por los Caminos del Vino ha sido el mismo criterio, usar artistas mendocinos y usar la nueva generación también de artistas mendocinos, todos los jóvenes. ¿A través de convocatoria? ¿Cómo es que se hace una convocatoria, después se programa, que en mi caso está Diego, estoy yo, todos programamos más o menos con un criterio amplio y contenerlos a todos los artistas. Pero un poco el plus de este tango ha sido, bueno, programar a todos los jóvenes. Claro. Que es el formato que tomamos de música clásica también por los jóvenes. Hicimos el mismo... usamos el mismo esquema, exactamente. ¿Y muchas propuestas se presentaron? ¿O? Sí, muchas propuestas. Hay muchas propuestas de... Que hay grandes valores del tango. Grandes valores, dijera Silvio. No, pero sí, hay muchas propuestas. Hay una camada de jóvenes que hacen música. No solamente en el canto, sino también en la ejecución. No, en el instrumental, sí. Hay grandes propuestas de mucha calidad. Mendoza tiene mucha calidad de artistas. ¿Y las entradas cómo se pueden adquirir? ¿Hay algún Bueno, tipo ya de... están para las locaciones, lo que son bodegas, generalmente bodegas, Teatro Independencia, todas las locaciones cerradas, que no son al aire libre. Ya comenzó el canje de entradas, ya ha ido gente a canjear las entradas. Eso es importante. Canje de entradas, que hemos hecho el convenio, como se ha hecho siempre con el Banco de Alimentos. Así que son dos entradas por una caja de leche, va a beneficio del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos, que tiene una tarea importantísima, ¿no?, en la provincia. Una tarea importante, es una de las instituciones como muy prestigiosas dentro de la provincia. Y bueno, los dos ciclos que hemos hecho de Caminos del Vino lo hemos trabajado con ellos. Así que ya tenemos como muy aceitada la maquinaria ahí. Y bueno, ya conocen cómo es el sistema. Así que bueno, y aparte, bueno, es una intención también de la Secretaría, como hemos hecho con otras propuestas en el Teatro de Independencia, de canje de libros para las bibliotecas populares. Siempre teniendo en cuenta, ¿no? Siempre buscamos, claro, un reducto de poder... Va de la mano la cultura con la solidaridad, quizás, sí, en este tipo de eventos. Sí, ¿no? Sí.
¿Y la Secretaría de Cultura tiene planeado quizás repetir esta experiencia de Tango por los Caminos del Vino en invierno? Seguramente. Ahora. Y lo mismo pasa con Jazz en el Lago, como comentabas recién. ¿Cuál es la...? Jazz en el Lago hicimos aquí, como te decía, en julio, agosto, creo que hicimos los jueves de invierno. Era una vendimia quizás en julio. Puede ser, pero por ahí nos gusta más abordar las otras propuestas más chicas, ¿no? Porque vendimia es muy grande. Sí, imagínate. Imagínate lo que puede ser, no es mala idea, pero... La vendimia en invierno. Está queriéndonos matar ahora. La vendimia en invierno. Bueno, invitamos entonces a los mendocinos, a los turistas. ¿En cuántos días va a ser? Es del jueves al 16 al lunes 20, aprovechando el fin de semana largo, exactamente. ¿Se tiene alguna idea desde la Secretaría cuántas personas van a venir? ¿Han entablado comunicación con el ente autárquico de turismo? Sí, por lo menos me han dicho, hay reservas, hay casi en su totalidad, por lo menos. Casi 100, hay, por lo que he experimentado, justo estuvo esta mañana gente de turismo. Hay mucha reserva, mucha demanda, pero bueno, a veces también cuando llega... Valle Duco va a tener su lugar también, ¿no? Dentro... Sí, en Tunuyán, el Manzano Histórico tiene su lugar. Porque Tunuyán y quizás la zona del Valle Duco es una de las zonas más concurridas. Muy concurrida. En las épocas de fin de semanas largos, vacaciones de invierno. Muy concurrida, bueno, hay muchas bodegas también, ¿no? Así, claro. Y el lugar es hermoso. Mucha geografía, muy lindo, claro. El Manzano Histórico para escucharse unos tangos, tomarse unos vinos, beber responsablemente. Beber responsablemente. El consumo moderado. Volver es el problema. Claro, para decir, alguien responsable siempre. Volver ahí del Valle de Duco, que uno cuando va toma, come mucho y toma mucho. Claro, bueno. Pero hay que volver. Muchísimas gracias por venir a comunicar esta gran iniciativa que hay por parte de la provincia y bueno, todos los éxitos para este súper fin de semana largo. Bueno, muchas gracias por gracias, la invitación. Gracias, Héctor. Salud. Invitación entonces, más que realizada, Tango por los Caminos del Vino, este fin de semana largo, diferentes puntos de la provincia de Mendoza, paisajes hermosos y también lindas locaciones, como decía recién Héctor, con quizás un festejo doble cuando sea en el Teatro Independencia cumpliéndose un nuevo aniversario de la Sala Mayor que tenemos todos los mendocinos.